Con respecto al tema de actividades económicas, te voy a hacer la lectura del artículo 48 de nuestra Ley de Reforma Magisterial, ¿no? El artículo 48 manifiesta que se considera falta grave el realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución. Con excepción, dice, de las actividades que tengan objetivos académicos, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis de este artículo, nos podemos dar cuenta que nosotros los docentes no podemos hacer actividades económicas para nuestro propio beneficio, ¿no? Tendríamos que investigar qué ha sucedido, qué es lo que está pasando en la institución, ¿no? Lo que tú me has mostrado, que es un ticket de una rifa. Vamos a, como Mujer Sechura, vamos a personarnos a la institución para investigar con el director que cómo es que ese ticket ha llegado al estudiante, ¿no? Porque nosotros, tal como nos prohíbe la ley, directamente no podemos utilizar a los niños y la venta de esto, ¿no? Según lo que nos manifiesta, directora, la madre de familia, quien nos ha mostrado el cuaderno de control, porque allí le han engrapado, según lo que nos manifiesta, de que es constante. La profesora engrapa el ticket, ya sea de una picaronada, de una rifa, y el alumno obligadamente tiene que cancelar esta rifa. Según lo que estamos leyendo ahí, la rifa no dice cuál es la finalidad. No dice pro qué se está haciendo esta actividad. Hay una autorización por parte de la dirección y la APAFA cuando se establece en reunión, según lo que tengo entendido, de que sí podría darse, por ejemplo, una rifa, ¿no? Pero siempre y cuando lo autorice el director o la Asociación de Padres de Familia. ¿Eso es cierto? A ver, bueno, claro, o sea, los docentes como comunidad magisterial pueden hacer sus actividades económicas, ¿cierto? Siempre y cuando, bueno, sean aprobadas por el director. Pero eso no implica que vas a utilizar, ¿no? En este caso, a los estudiantes, ni mucho menos, vas a utilizar horas de clase, por ejemplo, para hacer la actividad de la rifa dentro del horario de atención de los niños, que son horas efectivas de aprendizaje. Eso está prohibido, ¿no? No está permitido el reglamento se considera una falta. Para nosotros tenemos que investigar qué ha pasado, esa actividad económica, quién la ha autorizado, cómo se ha dado, el director. ¿Cómo es que está autorizando este tipo de actividades? ¿O es que de repente alguien está utilizando también el nombre de la comunidad? ¿No? O sea, todo eso te tiene que ser lógicamente a partir de lo que tú me estás manifestando, porque yo no tenía conocimiento, sino es porque tú vienes y lo Usted ha muestras. visto la Me rifa. estás mostrando ahorita en la imagen, ¿no? De aquí voy a conversar con uno de los responsables, que es el abogado, y también con un especialista, para que se acerquen a la institución educativa y dialoguen con el director, recoger de primera fuente qué es lo que está pasando en la institución, qué tipo de actividades está aprobando el director, ¿no? Y también para hacerle de conocimiento, pues, de que estas actividades, ¿no?, tienen que estar primero aprobadas por él, pero que no signifique que perjudiquen al estudiante, porque O sea, no prácticamente se le puede obligar al estudiante que tiene que cancelar. no, definitivamente el estudiante no está obligado. No pueden obligarle a que pague un ticket porque están yendo contra un derecho del niño y además están vulnerando en este caso, cometiendo una falta, Y ¿no? es una falta grave, según el artículo. Sí, según el artículo es una, si lo están obligando es una falta grave, ¿no? Por eso hay que ¿Cuál es la tener. sanción, por ejemplo, si en caso de que se detecte que se ha cometido o de alguna manera no tiene algún fin que beneficie al educando, ¿no? Bueno, la ley habla de cese temporal. La ley, nuestra ley es bien clara, ¿no? La ley, la 29.944, es bien clara en lo que tiene que ver con el tema de sanciones y faltas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una investigación y también vamos a orientar a los directores, ¿no? Cómo debe ser el manejo, en todo caso, de este tipo de actividades cuando sea a nivel de comunidad magisterial, ¿no? Pero sí te manifiesto que no pueden hacerse incluso ni siquiera utilizar las horas de clase de los estudiantes, ¿no? Porque Y manifiesta que tiene que tener conocimiento el consejo, la PAFA, ¿no? El consejo directivo de APAFA tiene que tener conocimiento si es que el director está aprobando una actividad para, en este caso, por algún fin que está organizándolo la comunidad magisterial, tiene que ser de conocimiento de la MAPAFA, ¿no? Aprobado por la dirección. Y
y pueden realizarlas, ¿no? Pero como te digo, sin perjudicar al estudiante. Ahora, dice ahí que en la rifa dice que va el lugar donde se va a realizar va a ser en la institución educativa. Ahí lo menciona, creo, ¿no? Bueno, menciona el patio, parece, ¿no? No sé si dijo la hora, la verdad no lo he mirado bien. Una de la tarde. Una de la tarde, a ver si, bueno. Por eso te digo, vamos a hacer la investigación respectiva, ¿no? Para mirar bien qué es lo que ha pasado, porque tenemos que recoger de primera fuente. Pero sí, de hecho, ¿no? Nuestra ley es bien clara y no se puede, pues, perjudicar en este caso al estudiante, ¿no? Ahora, directora, también se decía, por ejemplo, que en otras instituciones educativas habían profesores, no sé si ahora realmente, porque esto hasta el año pasado, el anteaño pasado, nos manifestaban que habían profesores que llevaban algunos productos, llámese caramelos, llámese folletitos, para venderle a los alumnos. ¿Está permitido que un profesor pueda utilizar las horas de clase para hacer este tipo de negocios dentro de la institución educativa? No. Ningún maestro, y por eso te he leído el artículo, porque está prohibido. Nosotros los maestros no podemos hacer ninguna actividad lucrativa con nuestros estudiantes. Yo no puedo ir a vender productos, no puedo vender torta, no puedo vender porco, porque eso significaría estar atentando contra los derechos de los niños, ¿no? Y además, es una falta grave, una falta que está considerada dentro de nuestra ley, ¿no? Y que es sancionada. Por eso no puede darse dentro de las instituciones educativas, ¿no? En todo caso, yo hago un llamado a los padres de familia, ¿no? Que si se presentan estos casos donde haya maestros que están haciendo negocio, que están vendiendo, qué sé yo, qué, por qué, no sé, ellos llevan cosas a vender a la escuela y obligan a sus hijos a que los compren, que por favor denuncien, ¿no? Y a donde deben ir el primero a denunciar, en este caso, es hacia el director, ¿no? Porque esa es la autoridad que está dentro de la institución y de repente el director ni siquiera está enterado de estos malos maestros, ¿no?, que están haciendo estas prácticas totalmente contrarias, ¿no?, a lo que expresa nuestra ley. Para los padres de familia que ven el programa del Divino Maestro, ¿cuáles son las acciones que se va a tomar por parte de la UGEL con respecto a esta rifa que se va a realizar el 25 de octubre? Bueno, no, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es acercarnos a la institución para investigar, ¿no?, para ver los alcances y de ahí ya tomaremos las acciones pertinentes, ¿no? Pero como ya te manifesté, nosotros tenemos prohibiciones, hay cosas que no están permitidas dentro de nuestra ley, ¿no?